Durante el homenaje póstumo que el Congreso del Estado hizo al gran escritor chiapaneco Heraclio Zepeda Ramos, el gobernador Manuel Velasco Cuello manifestó la tristeza y el dolor que provoca su fallecimiento, al tiempo que consideró que se trata de una gran pérdida para el pueblo de México y de Chiapas. Luego de acompañar en una guardia de honor a la esposa del poeta, la también escritora Elba Macías, a su hija Masha Zepeda y a su nieta Milena, el mandatario resaltó el ejemplo de vida de Laco Zepeda, quien amó a Chiapas y a través de su obra lo mostró al mundo. Laco fue un gran amigo, fue un gran ser humano, un hombre que unía a los chiapanecos. El día de hoy, en nombre del pueblo y del gobierno de Chiapas, me permito expresar nuestras más sentidas condolencias. El talento, ingenio y alegría de don Heraclio Zepeda quedarán por siempre en la memoria de quienes tuvimos la oportunidad de conversar con él y aprender de sus historias, aprender de sus consejos y disfrutar sus anécdotas. Añadió que el legado de un hombre como Heraclio Zepeda vivirá por siempre y será la luz permanente para que las presentes y las futuras generaciones sigan su huella. Al hacer uso de la palabra, el escritor Javier Espinosa Mandujano realizó una semblanza sobre la vida literaria, social y académica del reconocido hombre de letras nacido en tierras chiapanecas. La prensa mundial da la dolorosa noticia de la muerte de Laco. Se duelen los rusos tanto como los españoles, franceses e italianos, gringos y latinoamericanos, ingleses y chinos. Se duele todo el mundo de la desaparición de la montaña de humanidad que fue Laco. Se duele la humanidad de perder una parte entrañable de su cuerpo. Laco Zepeda fue mi hermano entrañable. En el Palacio Legislativo, al pie del monumento de Benito Juárez, las y los diputados locales reconocieron ante familiares, amigos y admiradores la amplia trayectoria de un gran ser humano, para finalmente despedirlo con un prolongado aplauso. Diez Noticias.